Bueno, señor consejero, primero que le pido es que no use conmigo expresión, señoría, esa expresión, una vez que no es algo que me parezca normal de esta Cámara, deberíamos de cambiar esa norma. Segunda cuestión, ustedes deberían de aclararse. Digo ustedes que hay una situación económica dificultosa, pues aclare ustedes que el director general de GAFE, que dijo apenas hace un mes que observaba un cambio de tendencia en la situación económica y que había avisos de recuperación en la economía galega. Deben declarar ustedes cuál es la situación, porque lo que sí que un saco en claro es que ustedes viven en otro mundo. No me puede decir ustedes que hay una actividad y que se está recuperando cuando en realidad son 300.000 parados en este país. Después, ustedes nos hablan de que hay 2.500 empresas y 50.000 ayudas. ¿Nos gustaría saber cuáles son exactamente las empresas, cuáles son las ayudas? Y yo creo que nos hagan llegar a esa información. Además, ustedes dicen que están dando un impulso a gente para que se creen empresas y para que se creen puestos de trabajo. Y yo digo, ¿cuántas nuevas empresas se tienen creado en este país en el último tiempo frente a las 9.000 que desaparecieron? ¿Cuántos nuevos puestos de trabajo se tienen creado en este país frente a los 300.000 desempleados? El único impulso que dan ustedes a los trabajadores de este país es una patada para que emigren. Ese único impulso que dan ustedes a los trabajadores de este país. ¿Tendrá que ver a parálisis de IGAPE con esa situación de corrupción que te ha llevado a que el Banco Europeo de Inversiones esté paralizando las ayudas de IGAPE mientras no se aclare esa situación de corrupción? ¿Tendrá que ver con eso? ¿Cuál era el resultado de esa asuntanza con las autoridades europeas que tenían paralizado esta línea de ayudas por culpa de esa situación de corrupción no sé de IGAPE? Les pido, por última vez de esta Cámara, que pagan digamos que una visión real de Galicia. No se puede plantear que están aquí mejorando cosas, haciendo cosas, cuando la realidad es que en este país un de cada cuatro galegos vive en situación de miseria y hay 300.000 desempleados, además de 200.000 mozos y mozas que están restringiendo por la su inoperancia, por la su inoperancia política y por la su incapacidad. Muchas gracias, señor Fajardo. Tenga palabra.